¿Qué tal, gente? Continuamos una vez más con el concurso de Super Mario Maker Halloween Edition aquí en Palizalán TV, tu canal de juegos. Eso es como un tiro mexicano. Exacto, porque el brother es mexicano. Oh, ya, ya. Ya, güey. Está bien, pues. Isaac, bienvenido aquí a este concurso. Vamos a jugar tu level que se titula Halloween Special Ghost Run 90S. Que me da muy, pero muy mala espina que diga Ghost Run. No estoy seguro si este mundo es un speedrun o qué trip. Vamos a ver qué tal me va con un 5.73 de éxito. Todo eso lo averiguarás jugando, el viejo José. Vamos a ver. Aquí me acompañan Chris y Gerson también. Hola. En este poderoso level. ¿Dónde entrada, está esa asquerosidad y este world, loco? ¿Cómo te gusta? Aquí te quiero ver. Uy. ¡Qué asco! Uy. Loco, ¿y ahí por qué era 90S? ¿Por qué? Solo en 90 segundos. ¡Corre! ¿En serio? Sí, llamada, entonces es speedrun. ¡Qué desgracia! ¡A la shit! ¡Corre! ¡Pégate y corre! ¡Muerto! ¡Huesito te mata! ¡Es infeliz! ¡Se te acabó el tiempo! ¡No puedes esperar! ¡No! ¡No puedes esperar! ¡Entrégate la pasión, nomás! ¡Ya fue, viejo José! ¡Ya fue! ¡No! ¿Cómo vas a sacar huesitos ahí, loco? ¡Todo el culo! Necesitaba, ¡Corre! Estaba ahí, loco, necesitaba pararlo porque si no me hacía concha. Y no llegué igual. Maldita sea, como desperdicio el tiempo ahí. ¡Qué asco! Ya, ahora muérete ahí. ¡Qué porquería! Ya te vas a pegar como ya, valía y volver a empezar, ¿no? Comenzamos con las habilidades especiales de Mike. Aquí en el especial de terror de Halloween. Bueno, la solución, ya ves que todo se ha ido al carajo. La solución es volver a empezar, loco. No matarse. Exacto, matar y haría, me voy al suicidio, fantasma, hazme el amor. Yo de ti corro como perra, en serio. Yo de ti dejaba ese honguito, corría como perra. Ahí fue, y lo dejaba para que lo cojas acá. ¡Sale ahí! ¡Mierda! Uy, bien esquivado, bro. No fue esquivado, fue un bug. Nada, yo lo esquivé. Ahí te quiero ver morir, ¿vas a morir? No. Ya, vamos bien. Este camino está re hardcore, loco. ¡Corre! ¡Qué asco! Tenía que planear. Estamos aumentando más la dificultad. Bueno, amigos, ¿saben que acaban de meterle terror como debía de ser a viejo José ya por fin? Hasta que tiembla aquí, se nos muy terrorífico. Loco, me hizo retroceder, se mantiene razón, me metió terror. Me sentí mal. Actívalo y corre, solo corre. Ya, quédate ahí. El tiempo, papu. El tiempo, mis polainas. Hubieses tocado el fantasma, hubieses tocado el hongo, hubieses corrido sin que tuvieses. Exacto, te voy a dar el power up, el timing, hasta que te mate el hueso. No, eso es. ¡Ah! Tengo miedo. ¡No! Sí, esas cosas ya no es. Ven para adelante. No te olvides de hacer esa vaina con la pluma, loco. No sé cómo lo vas a hacer, pero. Ya, planea. ¡Vale, eso! Bien. ¡Solo corre! ¡No! ¡Es Twister! ¡Twister! ¿Qué? ¿Pero cómo voy a hacer eso ahí, loco? ¡Tú más! ¡La sal! No entiendo. Madre, me voy a hacer sacar Exodia. No quiero hacer Exodia, dice el Si ya no me sale, tendrá que uno de ustedes pasar. Que hasta Chris diga, ya me arranché, pásame el mundo, viejo José. Así fue que llevaste mal. Pero igual también ha pasado porque una vez también me arranché un mundo y también este hijo puta me dio una trompa. ¿Cuál? El de los honguitos, esa va, que asquerosa. Estuvo como 3 días que no durmió. Y este man estuvo ahí como negro, dándole. ¡Ahí está! ¡Esa es la mamada! ¡Eso era el truco, brother! ¡Eso era el truco! ¡Checkpoint! ¡La puta madre! Ya ves. Corre, solo corre. ¡Cuidado! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué es esa mamada? ¿Cuánto ese casco? No, se podrá. Pero, no, sí se puede, pero no sé si a lo que llegue te mata. ¡Llegué, putos! Increíble, Chris lo logra. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿A matar a esos manes? Sí, los puedes matar, exacto. Hasta que encuentres la llave, uno de esos manes tiene que tener la llave. Ven, hijo de puta. Vamos, muere. ¡Ya, muere!
Te voy, escucho. Son dos puertas. ¿Cuánto te queda? 10 segundos. ¡Qué infeliz eres! Llegó, ya está. Una vez más, Chris demuestra que es el mejor aquí en el canal jugando a Super Mario Maker. ¿Con cuánto de tiempo llegaste? Ni me di cuenta, loco. Con 6 segundos. Dejale su estrella a nuestro ver y tu comentario sexual, ¿no? ¡Toma! ¡Chris, qué bestia! Una vez más, una poderosa victoria que se lleva Chris. Una vez más derrotados, viejo Gerson. Viejo Gerson. Así pasa, loco. Así pasa cuando sucede. Pero eso es que no son estas. Así sucede cuando. A dedazo limpio, no importa. Métele dedo limpio. Muy bien, amigos, espero hayan disfrutado este episodio aquí en Super Mario Maker. Un nivel terrorífico. Este sí es. Dios mío, qué terror me metió a este mundo, loco. Créeme que si este no mundo quería pasado... esforzarme como lo hizo Chris en este nivel, loco. Es que no hubieras dormido igual como el de los te, ojitos, te aseguro que tampoco hubiera dormido. Llegó al checkpoint y ni siquiera, o sea, cogió el checkpoint y dijo, ¿qué checkpoint? De una vamos. Y llegó al otro lado el infeliz. ¿Vale? Bien, Chris, bien. Algo que te das que decir en, como comentario aquí. Rico. Muy bien, pues espero que los que quieran apoyar a Isaac con este gameplay le den like, ¿no? A ver si se lleva la victoria en este especial de Halloween aquí en Super Mario Maker con Paliza en la TV. Con ustedes estuvo Joseph, Chris, Gerson. Y el homosexual de Watari por ahí también. Y Watari también. Muy bien, pues, nos vemos hasta otra.